La chief web del Financial Times, un diario que sé que usted presta mucha atención. Ojalá que sé que usted le gusta mucho el discurso y el debate de ideas. Ojalá podamos pues tener una entrevista para profundizar en estas cuestiones que usted ha traído a la opinión pública en estos días. Usted ha manifestado mucho interés para la situación de los migrantes. ¿Usted piensa ir a visitar las estaciones migratorias o algunos albergues para verificar y para decir en primera persona qué es lo que México ofrece a los migrantes? Mira, yo recorro constantemente el país todos los fines de semana. Estoy muy cerca de la gente, de los ciudadanos, también pendiente de los migrantes, le diría que todos los días. Si hace falta, asistiría a un albergue, pero se está atendiendo bien el asunto. Lo relacionado con el Financial Times, pues tiene que ver más que nada con la falta de autocrítica de parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal, que resultó un fracaso. Se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales, en particular de la reforma energética. Y pues los resultados han sido desastrosos para México. Y el Financial Times no ha hecho una revisión del asunto. Al contrario, recientemente pronosticó de que iba a entrar en recesión nuestra economía. Y para aclarar bien de que ya no se va a seguir aplicando la política neoliberal y que vamos a llevar a la práctica que estamos aplicando una nueva política económica, estoy ya escribiendo un libro donde voy a dar respuesta a todas las interrogantes y a definir el nuevo modelo, como dirían los tecnócratas, el nuevo paradigma. Se va a llamar el libro así, con música y con alegría: La economía moral, para el día 1 de diciembre.